Hay una guerra, hay un conflicto, se está combatiendo los extraterrestres. Probablemente puede que esto sea así. Ahora la pregunta es, ¿por qué los extraterrestres no se defienden? ¿Por qué no se hace lo que hablaba H.G. Wells en La Guerra de los Mundos? ¿Por qué los extraterrestres no levantan sus monstruos enterrados hace milenios en la Tierra para combatir a los terrícolas? ¿Por qué no son violentos, amigo mío? Porque ellos prefieren en este momento que el hombre actúe de esa manera, sacrificando a algunos de ellos, y que la humanidad tome conciencia. Aquí es donde vale la pena devolvernos al año 1958, cuando un indio en la península de Yucatán, Nuevo México, se sentó a dialogar con un extraterrestre. Y el extraterrestre le dijo: este es el comienzo del Proyecto Humanidades. El Proyecto Humanidades es un proyecto de cambio de conciencia individual, sin un líder espiritual. Es un cambio de conciencia autónomo, algo que deben hacer del individuo hacia consigo mismo. Igual que los postulados del pueblo de los Hopi, igual que el postulado de los pueblos del pueblo de los Maya, igual que aquello que apareció en los discos Dropa dejados por extraterrestres en China. Solo el hombre, en un cambio de conciencia interior hacia adentro de sí mismo, podrá comenzar ese proyecto Humanidades. Somos una especie, una raza muy, muy, muy fuerte, muy especial, una increíble y maravillosa creación evolutiva de la naturaleza. Pero tenemos una deficiencia muy alta. Nos matamos entre nosotros mismos. Solo un cambio de conciencia evitaría que eso pasara. Y estamos llegando al borde, al punto cero, al punto del no retorno, el cual comenzará a pasar dentro de un mes. Menos de un mes, 21 de mayo. Y esto ya lo habla una cantidad de gente impresionante en el mundo. Los procesos de cambio, Japón dice extraoficialmente, se preparan para un gran terremoto acompañado de un maremoto gigantesco. El mundo hoy, en el mundo se produjeron una cantidad de temblores en todo el planeta, de manera casi simultánea. Eso parecía un arbolito de Navidad. Como los sismógrafos reportaban movimientos telúricos de 4.2, 4.8, 4.9, 9, perdón, 4.9, 5, 5.2. ¿Es normal que tiemble en el mundo? Claro, todos los días tenemos 1.000 movimientos telúricos, pero no en esas magnitudes. Ya quiere decir que la Tierra está generando una cantidad de energía, acumulando una cantidad de energía, que se parece a un tren, a una locomotora en vapor, de vapor, cuando ya toma aceleración, ¿no? Primero es el escape de vapor pequeñito mientras coge fuerza. En la medida en que coge fuerza, más escape de vapor, más rápido, como la olla a presión. Más fuerza, más escape de vapor, más escape de vapor, más escape de vapor, ¡pam! Explota la caldera. Bueno, eso no va a pasar. Pero si no dejemos de lado, esté informado, esté atento, recordamos lo que hemos hablado muchas veces en la radio, esté atento a los informes, interésese un poquito por esta clase de temas, le puede importar muchísimo para que no lo coja desprevenido. Y comenzamos a mirar otros proyectos diferentes de lo que va pasando en el mundo y estemos atentos a lo que va a seguir pasando. Gracias a los oyentes, de verdad de corazón, muchísimas gracias a la gente que recomienda este programa, muy amables. A todos los oyentes que le cuentan amigos, vecinos, oiga, mire, escucha ese loco. Vamos a cumplir 30 años en el mes de junio haciendo radio ininterrumpidamente. Qué rico encontrarme con personas que me dicen, hombre, yo nací, tengo 19 años y usted toda la vida ha estado en mi casa. Mi papá lleva escuchándolo, mi abuelo lo escuchaba. Bueno, hemos crecido ya con dos generaciones. Qué rico la gente que recomienda este programa, muy amables a todos los oyentes, de verdad. Pero estamos atentos. Los invito
un comentario para todos los oyentes: el Facebook se llenó, no hay cupo para seguir recibiendo gente, según los señores de Facebook. Uno no tiene capacidad sino de 5.000 personas. Hay muchísimas más, bueno, no le encontramos solución. Vamos a mirar qué podemos hacer para integrar a otros 5.000 oyentes que están en el aire. Los invito para que ingresen a Wicca, en el Facebook, Wicca Escuela de Magia, que son los dos. Porque en el de Omar Ejeil está full. No permiten recibir a más personas. Y bueno, lentamente, también los invito para que ingresen a www.contactomagico.com, la página, y vamos a mirar si podemos crear otra red donde nos integremos todos. Invitación mañana a los oyentes que quieran a Wicca, libros con el descuento especiales. El libro está en impresión, por favor, a los oyentes que están desesperados, tranquilos, en el momento que deba ser llegará. En este instante el libro está en impresión. Así que tranquilo, no se preocupe. Invitación mañana para todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia, donde Junior, donde Patricia, en la ciudad de Medellín, en Wicca, la calle 85. Por ahora a dormir, a descansar, a estar pendiente de las cosas. El inexorable, y mejor duerma con pijama estos días. Yo sé por qué le digo y se lo recomiendo. El inexorable reloj del tiempo, que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos, uff, muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar. Don Julio García, nuestro control. Señor, muchísimas gracias. Invitación para toda la gente a entrar al mundo de los sueños. Dejar volar la imaginación, dejar la cocina arreglada y, ¿por qué no?, hacer una locura a esta hora. Hasta mañana. Chao.